Ya lo ven, anoche se celebraban las tradicionales hogueras en honor a San Miguel en la pedanía de la Poblachuela, que durante estas jornadas, como aquí hemos contado, están celebrando fiestas. Una costumbre centenaria entre los vecinos que cada año no faltan a la cita y que junto a la gastronomía son sin duda sello de identidad del anejo. La actual situación sanitaria ha marcado la celebración de las fiestas de este año, pero finalmente, como están viendo, se han podido llevar a cabo estas hogueras. Pues de las hogueras, de las fiestas de San Miguel les vamos a hablar, pero también de otros asuntos que hoy ocupan la actualidad de este día en Ciudad Real. La Corporación Municipal celebra este jueves el Pleno Ordinario de septiembre, una sesión en la que el Grupo Popular reclama mayor rebaja en el IBI. Miguel Ángel Poveda asegura que la situación del consistorio permitiría una mayor bajada de impuestos. Por su parte, Unidas Podemos pide en esa sesión tasa cero en instalaciones y servicios municipales para el colectivo de personas refugiadas y también la creación de un reglamento de uso para las redes sociales municipales. Y hoy también les vamos a contar que la Diócesis de Ciudad Real ha anunciado la derogación de las restricciones existentes para actos de culto, con lo que a partir de este momento las procesiones podrían celebrarse en toda la provincia. Pues sean bienvenidos, vamos a empezar con esa sesión plenaria que mañana jueves celebra la Corporación Municipal. Hoy los grupos políticos, esta mañana, han dado a conocer el contenido de las mociones que presentan y en este caso también de las enmiendas a la propuesta de modificación del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que lleva a esta sesión el equipo de gobierno. El Partido Popular la considera rácana y pide que el consistorio vaya más allá en la rebaja de impuestos. El Pleno de la Corporación Municipal aborda mañana la propuesta de rebaja del tipo impositivo del IBI, una centésima este año y otra más el siguiente ejercicio. Una propuesta del equipo de gobierno que el Partido Popular considera rácana y muy insuficiente, teniendo en cuenta la actual economía saneada que tiene el Ayuntamiento. Y esta situación económica hace que pueden haber relajado esa vuelta de tuerca que nos dan a los vecinos de Ciudad Real con las tasas e impuestos, y haber favorecido que ese dinero en manos de nuestros vecinos, pues también pensar que puede suponer que ese dinero de ahorro en lo que no se paga el ayuntamiento pueda ir destinado al consumo, que también es apostar por la recuperación económica de la ciudad. Por ello, el Grupo Popular presenta 5 enmiendas a esa propuesta de la ordenanza. Piden una rebaja del tipo impositivo al 0,75, mayores bonificaciones a familias numerosas, que se fraccione el pago en 4 recibos y ayudas a la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo. Además, en esta sesión plenaria, el Grupo Popular presenta una moción para reclamar la vuelta a la actividad de la Comisión Técnica Municipal de Accesibilidad. Pedimos que esta comisión se reúna lo antes posible y sobre todo por eso, por las obras. Nos comentan desde los colectivos de personas con discapacidad que obras que ha hecho el Ayuntamiento últimamente las han visto a posteriori. Y les comento como ejemplo las calles peatonales, que sí puede ser que cumplan con la ley de accesibilidad, pero no han contado con su opinión. Y yo creo que es importante haber tenido la opinión de estos colectivos, porque en pequeños detalles se podían haber corregido y ellos dicen que las calles han quedado bien, pero hay cuestiones en las que el Ayuntamiento no les ha hecho caso y se podía haber mejorado mucho más. Pues eso es lo que pide mañana en el Pleno el Partido Popular y por su parte el Grupo Municipal de Unidas Podemos va a reclamar la creación de un reglamento de uso de las redes sociales del consistorio, además del establecimiento de la tasa cero para el uso de algunos servicios e instalaciones municipales para aquellas personas que hay en nuestra ciudad en situación de refugiados. La portavoz del Grupo Municipal, Unidas Podemos, Nieves Peinado, ha presentado ante los medios de comunicación las dos mociones que van a defender en el Pleno Municipal Ordinario que se celebrará este jueves 30 de septiembre. Una primera iniciativa para que el Ayuntamiento elabore un reglamento de uso de las redes sociales institucionales. Un tema para que el Ayuntamiento de Ciudad Real vaya abordando con tranquilidad, con calma, con debate, con un debate profundo, con el trabajo y la colaboración conjunta entre todos y todas, estableciendo mecanismos objetivos del uso de las redes sociales del Ayuntamiento. Una segunda moción tiene que ver con la modificación de las ordenanzas municipales que puedan afectar a las personas refugiadas en la etapa en la que no pueden acceder al empleo, de tal manera que se establezca una tasa cero para los siguientes casos. Tres tasas.
la de documentos administrativos, la de instalaciones deportivas y la de el transporte urbano colectivo de viajeros. Una moción acompañada de la petición de traslado de los acuerdos alcanzados a la Mesa Municipal de Apoyo a las Personas Refugiadas. Y les contamos ahora que la diócesis de Ciudad Real ha anunciado la posibilidad de celebración de las procesiones religiosas. Por tanto, si la situación no vuelve a evolucionar a peor y en ese hipotético escenario se recuperaran las restricciones, la capital podría vivir plenamente su Semana Santa de 2022. El obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, ha anunciado la derogación de las restricciones existentes en la diócesis que afectaban a los actos de culto público. El decreto publicado en la página web de la diócesis provincial permite ahora la posibilidad de celebración de las procesiones y deja en manos de cada párroco, con el consejo pastoral parroquial, los actos de culto público que se puedan realizar, observando en todo momento las medidas de seguridad que establece la última normativa de la Junta de Comunidades, publicada el pasado 23 de septiembre, a excepción, subraya el texto, de lo que se refiere a la limitación de tiempo de encuentros o celebraciones, porque considera el obispado que puede resultar discriminatorio con respecto a las demás actividades en las que la Junta no fija una duración concreta. El nuevo decreto del obispo viene a derogar el publicado con fecha 24 de junio de 2020, en el que no se autorizaban las concentraciones de personas en las que no se pudiera controlar el aforo, prohibiendo así en ese momento las procesiones en las poblaciones de la provincia, que no han vuelto a celebrarse desde el comienzo de la pandemia. Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la labor social que realizan es el objetivo de la segunda edición de la Semana de la Once en Ciudad Real, que esta mañana se ha presentado en el Salón Municipal de Plenos. Bajo el lema Seguimos viviendo con ilusión, la Organización Nacional de Ciegos celebra la segunda edición de su semana en Ciudad Real con numerosas actividades de concienciación. Entre ellas, charlas con cuerpos de emergencias para abordar la atención a personas con discapacidad visual en situaciones de riesgo, encuentros con sanitarios y también en el ámbito deportivo con el Manchego de Ciudad Real para mostrar que el colectivo también puede practicar deporte. Le pediremos al presidente y a diversas personalidades que con un antifaz pues, nos hagan el saque de honor y durante el descanso tendremos una actividad de penaltis ciegos en el cual pues pondremos a un portero, el portero verá, claro, evidentemente, pero los que lancemos penaltis o los que lancéis penaltis, si estáis invitados, pues pondremos un antifaz pues, para enseñar pues, cómo en la ONCE las personas con discapacidad visual o ceguera total pues, también hacemos deporte, podemos hacer deporte. Además de la presentación de las actividades, los representantes de la ONCE han dado a conocer el informe de valor social del trabajo realizado por la Fundación en materia de atención social y de empleo, un ámbito en el que destacan como el primer empleador mundial de personas con discapacidad. De cada 279 personas que hay incorporadas al trabajo en España, una trabaja dentro del Grupo Social ONCE. Una de 279 trabaja en nuestro Grupo Social. De ellos, el 58% son personas con discapacidad. Lo veíamos al inicio del informativo, la pedanía de la Poblachuela termina hoy sus fiestas en honor a San Miguel y ayer, día 28, se celebraba las tradicionales hogueras, una conmemoración que es centenaria y que, además de la gastronomía, es toda una seña de identidad para los vecinos huertanos. La pedanía de la Poblachuela celebra estos días sus fiestas en honor a San Miguel y una de las actividades más arraigadas en la tierra de los huertanos es la quema de hogueras que se celebra de forma tradicional ininterrumpidamente todos los años el día 28 de septiembre. Hoy el día 28 realmente son las hogueras de San Miguel, es una tradición centenaria. En una ocasión Televisión de Castilla-La Mancha que vino estuvo grabando a un vecino de lo ya mayor y él comentaba que ya su abuelo hablaban de las hogueras de San Miguel. Esta es una tradición centenaria que los vecinos de la Poblachuela celebran y por la que concursan, manteniendo todas las medidas para así hacerlo de forma segura. Las hogueras de San Miguel, que se hacen al final ya cuando no hay ningún tipo de riesgo para nada, yo creo que se puede compaginar perfectamente la seguridad por el tema de incendios y las tradiciones. Este año, la Dulcinea de Ciudad Real, Gema María García del Castillo, acompañó a sus vecinos a disfrutar de las fiestas marcadas, eso sí, por la situación sanitaria. Pues sí, porque después de la pandemia son las primeras actividades que se hacen. No se han podido hacer 100% como años anteriores, pero las que se han preparado creo que
que la gente las ha disfrutado y creo que han sido muy acertadas. Estas hogueras son todo un símbolo, son un sello de identidad de la Polachuela. Para la gente de la Polachuela es el final de una etapa. Se quema todo lo antiguo, se puede decir que se quema lo malo, es todas las brozas del campo y se inicia una nueva vida. Los campos ya están arados, ya empiezan los cultivos y es un inicio donde todo lo de atrás, todo lo malo se quema y se deja en la hoguera. Es una actividad que al final se hace en familia, en casa. Cada uno quema su hoguera, cenan juntos, pasas un rato en familia y hay una tertulia alrededor de la mesa y creo que es un momento muy bonito. Su alcalde pedáneo insiste en que esta tradición se realiza sin peligro y pide a las autoridades que encuentren una solución para respetar las medidas de seguridad y esta celebración. Yo entiendo que habrá que poner todas las medidas. No es lo mismo encender en el mes de julio una hoguera que encenderlo a finales de septiembre, a tres días del día 1 de octubre. Entonces, eso sí, las autoridades tendrán que ver la manera de poder compaginar ambas cuestiones, la seguridad y las tradiciones. Las fiestas de San Miguel durarán hasta el día 29 de septiembre. Este año los vecinos tendrán una jornada con una misa al santo, una limonada con puñado de frutos secos y terminarán con la entrega de premios. Y con ese acto finalizarán estas fiestas que se han venido celebrando en las últimas jornadas. Les contamos ahora que el antiguo casino ha acogido una jornada técnica de trabajo para abordar el nuevo modelo de intervención en servicios sociales puesto en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conjuntamente con el nuevo modelo que también ha comenzado a aplicar el Ayuntamiento de Ciudad Real. Las administraciones intentan que estas nuevas herramientas sirvan para avanzar a los servicios sociales y mejorar el proceso de intervención que las personas a las que atienden vienen reclamando con la aplicación de una estructura más ágil. A la inauguración de esas jornadas asistían la alcaldesa de Ciudad Real, acompañada por la edil de Acción Social y la delegada provincial de Bienestar Social. Ambas destacaban que el objetivo de los cambios es ayudar a mejorar la vida de la gente. Y en clave política, 30 municipios de Castilla-La Mancha van a haber garantizado su abastecimiento de agua gracias a la reparación de la tubería de la llanura manchega que comienza en la provincia de Cuenca y muere en el embalse de Gasset de Ciudad Real. La senadora del PSOE, Carmen Mínguez, ha destacado en rueda de prensa celebrada en la sede provincial de su formación la publicación ayer en el BOE de la formalización del contrato de presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que entre otros aspectos genera un proyecto de reparación y puesta a punto de la tubería de la llanura manchega para abastecer agua desde el acueducto Tajo Segura. Una infraestructura mucho tiempo estancada y que es necesaria para abastecer municipios de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, donde muere en el embalse de Gasset. Muchos de los municipios que se van a ver beneficiados por esta tubería van a dejar de extraer agua de los recursos subterráneos para consumo humano. Esto va a permitir mejorar la situación de la sobreexplotación en la que se encuentran las masas de agua del Alto Guadiana, y va a permitir aumentar la superficie inundada del Parque Natural de las Tablas de Daimiel, regularizar explotaciones agrarias prioritarias y también poder tener un banco de agua. Además, Mínguez ha destacado, entre otros temas, el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre y por un importe de 15 euros mensuales. Según la Tesorería General de la Seguridad Social, Castilla-La Mancha tiene alrededor de un 10% de cotizantes con el salario mínimo interprofesional. Y en deportes hoy les vamos a hablar de una nueva aventura de un viejo conocido del deporte ciudadraleño, César Sánchez, que ha participado recientemente en una prueba de ultramaratón celebrada en Costa Rica e Islandia, en la que acabó en tercer lugar. Hemos estado con él para hablar sobre lo que es participar en una competición tan extrema y para conocer de primera mano lo que padecen y sienten los ultravivientes. El corredor ultraviviente César Sánchez ha participado recientemente en el Jimby Volcano Ultramaratón Extreme Race, una ultramaratón desarrollada en Costa Rica y después en Islandia en este 2021. Una doble competición extrema en la que quedó tercero en la general. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con el corredor para hablar sobre su competición tanto en Costa Rica como en Islandia y nos hable sobre su experiencia. Bueno, pues la experiencia de Costa Rica era la primera vez que viajaba fuera a correr. Bueno, sí que estuve en Marruecos, pero el resto han sido todo carreras aquí en España, nunca había viajado fuera. La experiencia de otra cultura, de otra manera de ver las carreras
y sobre todo el terreno, un terreno para mí súper desconocido, que es el terreno selvático. Esta es una competición muy dura, con un recorrido de 285 kilómetros en 6 días. Cada etapa rondaban los 40 kilómetros de carrera. Cada etapa es diferente, unas son más rodadoras, más corribles, otras tienen muchísimo desnivel. Allí el desnivel era muchas veces barro, entonces no podías correr. Para abajo era peor todavía, porque te escurrías y te caías. De hecho, allí no pude competir bien porque, bueno, tuve una ruptura parcial en el cuádriceps, me hice daño. Tras terminar, marchó a la segunda parte en Islandia, un entorno mucho más hostil como es el frío. Septiembre en Islandia es una época muy complicada porque hay muchas lluvias, hay muchos vientos, ellos lo sabían y, bueno, se prepararon para lo peor, con coches adaptados para vadear ríos y un montón de cosas. Estas participaciones conllevan una preparación y tener una forma física espectacular. Está considerada una de las carreras más duras del mundo, entonces, bueno, de hecho así ha salido en los medios de comunicación, sale con vosotros y demás, entonces me gusta sentirme orgulloso de haber participado en un evento así y simplemente poderlo haber terminado, ¿no? ¿Cómo te preparas? Pues es complicado porque no tienes esa climatología. De hecho, el frío el primer día, tanto a Chema Martínez, que fue quien ganó, como a los que íbamos detrás algunos también, nos acalambraba. Él es un ejemplo para muchos que quieren seguir su camino. Este tipo de carreras al final están hechas para un tipo de persona que está muy entrenada. No vale con... Si me hago una maratón por aquí de montaña, ya puedo terminar esas carreras. Bueno, quizás sí, pero quizás te cueste mucho y te lesiones y te pase factura. Pero César no se queda aquí y ya está entrenando para continuar acumulando más experiencias que le lleven al límite. Pues enhorabuena a César, menuda aventura. Y ahora nosotros les contamos cómo sigue el tiempo para las próximas horas. La previsión para este jueves será de cielos despejados con intervalos de nubes altas, viento en general flojo y de componente nordeste, unas temperaturas sin grandes cambios y entre los 27 y los 13 grados. A partir del viernes, panorama de sol y nubes, sin grandes cambios para el mercurio que oscilará entre los 13 grados de mínima y los 28 la máxima. La Corporación Municipal celebra este jueves el Pleno Ordinario de septiembre, una sesión en la que el Grupo Popular reclama mayor rebaja en el IBI. Miguel Ángel Poveda asegura que la situación del consistorio permitiría una mayor bajada de impuestos. Por su parte, Unidas Podemos va a pedir tasa cero en instalaciones y servicios municipales para el colectivo de personas refugiadas y también la creación de un reglamento de uso para las redes sociales municipales. Y hoy también hemos conocido que la diócesis de Ciudad Real ha anunciado la derogación de las restricciones existentes para actos de culto, con lo que a partir de este momento las procesiones podrían celebrarse en toda la provincia. Hasta aquí la actualidad, nuestro último minuto para imágenes de la exposición fotográfica sobre monumentos y rincones de nuestra capital que se está exhibiendo en el Museo Manuel López Villaseñor y que se puede visitar hasta mañana jueves. Con estas imágenes acabamos, gracias por estar ahí, mañana más información. Attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive.